sueños y el universo parece pequeño y estoy buscando mi verdad allá en los recuerdos, en las pasiones, entre mi origen y mis ilusiones, y estoy buscando mi verdad. Voy a elegir, voy a continuar, voy a sentir, voy a arriesgar. Estoy buscando mi verdad. Junto a mi vida pintaré la luna, junto a mi historia rayos de sol, entre mis sueños. Ay, Elena, yo te metí en este juego sin querer, ¿eh? Pero me vas a servir. Sobre todo para que Pedro Ledesma se quede más tiempo en el pueblo. Lo único que quiero de Elena es ignorarla. Sí, sí. Como me ignoraste a mí cuando fui preso. Como si hubiera sido yo el que mató al viejo Dicio. Y bien que te callaste dejándome como culpable. Ay, Pedro, Pedro. Debí imaginarme que te ibas a meter con el viejo Odicio. Pobre mi primer marido. No lo dejan descansar en paz. ¿Y vos te crees que yo tuve mucho descanso? Fui un muerto en vida, Fanny, gracias a vos. ¿O no tengo derecho a decírtelo? Ay, pero un momentito, creo que ya te voy entendiendo mejor. ¿Vos inventaste todo esto de Elena para poder hablar conmigo? Sí, sí, sí. Diste un montón de rodeos innecesarios, pero ahora vas al grano. Pero ya sé para qué volviste. Cambiaste mucho, ¿eh? Pero te felicito, va a ser mejor para tu vida. Está bien, Pedro, decime. ¿Cuánto querés? No te escuché bien. ¿Qué cuánto querés? Yo no sé para quién estás trabajando. Si estás metido en política o no, si estás tramando algo con ese muchacho Pineda. Pero si lo acabo de conocer. Bueno, muy bien. Voy a proponerte algo. Si te vas de este lugar para siempre, voy a darte la plata que quieras. ¿Cómo? La plata que quieras. Pensalo bien, Pedro. Suficiente plata para vos, para Elena. La cantidad que quieras. Siempre vengo acá a sacar fotos. Si querés que te acompañe la próxima vez, venimos con el auto. Vos no me dijiste que quedaba tan lejos. Pablo, si no aumentás eso, voy a creer que no sos tan fuerte como yo pensaba. Y si caminamos más de media hora y en subida. Eso no es nada. No sabés lo que te espera todavía conmigo. Uy, eso me gustó, ¿eh? A ver. ¿Qué es lo que me espera con vos? Tu descanso. Llegamos al hotel, te vas a bañar, descansar y dejar de llorar. Pero la próxima vez que salgamos, te voy a pedir un mapa, ¿sabes? Porque quiero saber exactamente dónde me llevas. ¿Ya no me tenés confianza? No, al contrario. Es que quiero que nos vayamos bien lejos, así no volvemos en 3 o 4 días. Pablo, la pasé muy bien con vos. Yo también. Me gustaría invitarte a cenar. ¿Y después a bailar? ¿Y después? Bueno, está bien. Está bien. Lo pensamos. ¿Cómo hacemos? Como vos quieras. Y vamos al hotel, nos damos un baño y el que termina primero pasa a buscar al otro. ¿Qué te parece? Seguro que termino primero yo. No creo. ¿Lo apostamos? Apostamos.
no querés plata, ¿para qué viniste? Quiero saber qué le pensás hacer a Elena, que es la única persona que me quedó aquí. ¡Yo no pienso hacerle nada a Elena! Está bien, está bien. Si no me querés decir nada, no me lo digas. Yo no me voy a ir de aquí hasta saber. ¿Pero de qué estás hablando? A vos te está pagando alguien, a mí no me engañás. Vos sabés muy bien que a mí nunca me pagó nadie nada. ¿Por qué viniste entonces? ¿Para remover un pasado que ya está olvidado? Esto no va a ser como en el pasado. De ahora en adelante, y mientras no me digas la verdad, voy a ser tu sombra, Fanny. Hola. ¿Cuántas ganas tenía de volver a verte? Tienes que perdonarme. Oh. Ay, reconozco que estuve muy mal. Que una vez más me equivoqué. Siempre hago las cosas sin pensar. No puedo vivir sin vos. ¿No vas a decir nada? Me conmueve tu actitud, Isabel. Que me pidas perdón de esta manera tan humilde. Lástima que no te crea una sola palabra de todo lo que me dijiste. ¿Pero por qué? ¿Acaso no salta a la vista que soy otra persona? Ay, ¿por qué confundís las cosas, Isabel? ¿Por qué? Si lo nuestro terminó. ¿O no te diste cuenta que el tiempo y los hechos ya lo demostraron? Yo te quiero, Pablo. Pero me querés mal. Me querés muy mal, Isabel. Hagamos un intento, Pablo. Vas a ver que todavía podemos entendernos. Vestite, Isabel. Vestite. ¿Qué pasa? ¿Ya no te gusto? No tenés necesidad de hacer esto, Isabel. ¿Por qué sos tan cruel? ¿Y vos qué? ¿Y vos? Hay otra, ¿no es cierto? ¿Qué estás diciendo? ¿Hay otra qué? Decime la verdad, Pablo. ¿Hay otra mujer en tu vida? ¿Qué haces acá? ¿Por qué no me dijiste que estuviste con Fanny? Andate, Isabel. No, andate. No, no, no. Yo no me pienso mover de aquí. Llama a tus abogados y decirle que me echen. No quiero que seamos enemigos, Isabel. ¿Qué tengo que hacer para que me creas que de verdad cambié? Pablo, por favor. Vos cambió. Vos no vas a cambiar nunca, Isabel. ¿Por qué no entendés que nuestra historia fue un error y que no tiene retorno? ¿Por qué no lo entendés o no te das cuenta? Mira. Si no te sirvo así, decime cómo querés que sea. Yo estoy dispuesta a todo, Pablo. Pero que hagas lo que hagas, no me vas a convencer de nada, Isabel, entendelo. Mira, mira, mira. Nuestro matrimonio fue un error. Asumámoslo. Yo no tengo nada que asumir. ¿A quién estás esperando, Pablo? Gané la apuesta. Verá, hazme un favor, espérame abajo, después te explico. Mejor se lo explico yo ahora mismo. Isabel, no tenés nada que explicar. Pablo y yo somos marido y mujer. Marido y mujer. Ajá.
Apareciste en el momento justo. Tenía tanta curiosidad por saber con qué tipo de mujer me estaba engañando ahora. No me metan en eso. Yo me voy. Anda. No te vas. Sí, tenemos mucho de qué hablar. Déjala que se vaya, Isabel. Vera, pero si no es gran cosa. ¿Cómo es? Vera, ¿no? Pablo, antes tenías mejor gusto. Porque no es la primera vez que me haces esto. ¿Qué? No es la primera vez que me haces esto. Aunque con el tiempo me fui acostumbrando, ¿sabes? ¿Por qué estás diciendo? ¿Decepcionada? Isabel, te entiendo. Isabel, yo también pasé por eso. Ah, cámbiate, Isabel. No me voy a cambiar. Te puedes calmar y te puedes calmar. ¡No! ¡Vera! ¡Ve, Pablo! ¡Vera! ¡Vera! ¡Para! ¿Podemos hablar? Te pedí que te fueras. Que te alejaras de mí, si de verdad quieres protegerme. ¿Por qué no me dijiste que estuviste con Fanny? ¿Por qué no confiaste en mí? Pedro... Fanny es capaz de cualquier cosa, Elena. Yo lo sé y vos lo sabés también. Fanny fue capaz hasta de separarnos. ¿Qué te dijo esta vez? ¿Qué te hizo? ¿Con qué te amenazó? Por favor... ¡Decímelo, por Dios! ¿Cómo hago para hacerte entender que Fanny no puede contra nosotros y estamos juntos? ¿Cómo hago para hacértelo entender, mi amor? Ahora es demasiado tarde para pelear. Debíamos haber peleado antes. Cuando todavía éramos jóvenes y nos queríamos. Elena. Pero no luchamos. Vos dejaste que te alejara de mí. Y yo no supe qué hacer. Ahora es demasiado tarde, mi amor. No, no es demasiado tarde. Estamos viejos. Mentira. Estaba resignada a extrañarte durante toda mi vida. No dejé de pensar en vos un solo día. Un solo minuto. Estaba triste. Pero estaba en paz. ¿Por qué tuviste que volver? Porque creí que estabas en peligro. Y porque te quiero. Mentira. Eso es mentira. Aunque ni vos mismo sepas que estás mintiendo. Vení, te vas. No, Pablo, vas. No, por favor, no, no. ¿Te callás? ¿Pero qué es esto? ¿Se puede saber qué es esto? ¿Qué es todo esto que trajiste acá? ¿Qué haces con mi cosa? ¿Pero qué trajiste acá? Te quedás acá, en mi cuarto no vas a estar. No, no, no. Pablo, déjame entrar. Pablo, por favor. Pablo, abrime. Escúchame, Pablo. No me abrís. Voy a armar un escándalo. Te vas a arrepentir. Pablo. Pablo. No te vas a librar de mí tan fácilmente, Pablo, ¿eh? Ya vas a ver. Let it be. No te engañes. Necesitabas verla a ella. No dudo que te acordaras de mí, pero indaga adentro tuyo y vas a ver que la cuenta pendiente era con ella. Con ella, no conmigo. Fue en una celda donde la esperé inútilmente. Y fue también allí donde me di cuenta que me estaba traicionando. Yo quería solamente que se declarara culpable para saber si me amaba. Nada más que para saber si me amaba. Y al mismo tiempo estaba dispuesto a dar la vida por ella. ¿Te das cuenta qué verdad espantosa la que te estoy contando? Y fue allí también, en esa misma celda, donde un día vi la verdad tan clara. Tan, pero tan clara. Me estaba usando. Siempre.
También cuando yo como un imbécil creí que me amaba. Yo sé que te duele todo esto, Elena. Y a mí también. Fanny fue una pasión, una locura, me envenenó. Pero yo nunca dejé de quererte. Nunca. Y me di cuenta demasiado tarde. ¿Cómo querías que viniera a verte cuando salí de la cárcel? ¿A decirte qué? ¿Con qué cara? Fanny. Fanny, Fanny, Fanny. ¿Te das cuenta? Siempre Fanny. Durante 30 años estuviste esperando el momento de verla nuevamente a ella. A ella, no a mí. ¿Vos pensás que yo puedo sentir algo por Fanny? Mínimamente algo. No lo sé. Ni me importa. Pobre Pedro. Estás atado a ella. ¿Ves? Esto de los anónimos es una excusa para no morirte sin verla. Acabo de renunciar a vos por segunda vez en mi vida. Prefiero estar en la nada que volver a sufrir por amor. ¿Te das cuenta? Creo que en esta etapa de mi vida lo menos que me merezco es un poco de paz. Ándate, Pedro. Ándate. Y no vuelvas nunca más. ¿Pero qué quiere este tipo de ella? Parece que ahí viene. Hola. ¿No me das un mate? Sí. Chicos, ¿qué les parece si compramos unas pizzas? No tengo ganas de cocinar. Sí, yo también estoy un poco cansada. ¿Más vos? Ok. Dale. Y de paso alquilate unas películas. Hace tanto que no vemos un video los tres juntos. Francisco, que sea una de acción, ¿eh? Mamá. Para no pensar. Bueno, ¿me ayudas a poner la mesa? ¿Una habitación? Sí, una habitación. Por Dios, es tan raro. ¿Alguna preferencia? No. Sí, sí, sí. Una que quede cerca de la de Pablo Pineda. Hola, Vera. Vera, escucha. Vera, ¿puedes abrir, por favor? Ni lo sueñes, no te pienso abrir. Pero es que quiero explicarte, Vera. No hace falta, muchas gracias, no necesito ninguna explicación. Pero es que no quiero que las cosas queden así. Quiero aclarar la confusión. ¿Pero de qué confusión hablas? Para mí está todo muy claro. No sabes, chiquilina, abrí la puerta y hablemos como adultos. ¿Puede ser? Desaparecé, Pablo. Adulto no, sos un cretino. ¿Eh? Haceme el favor, andate.
un escándalo. Eso fue. Y me puso muy nerviosa. No, pero Vera no es una desubicada, por algo habrá sido. No lo sé, no lo sé. Pero vos podrías explicarle a esta chiquita que este no es lugar para hacer ese tipo de cosas. Pues ya habla vos con ella, que sabes lo que pasó. Yo ni siquiera he estado. Vos nunca estás donde tenés que estar. Enrique, por favor, hacé un esfuerzo y entendeme. Vos sabés que en el fondo aprecio a Vera. Pero no soy la persona indicada para hablar de cierto tipo de cosas. Querido, vos tenés confianza, tenés más intimidad con ella, ¿no? No sé, en todo caso podré llamarle la atención a Pineda, ¿no? No nos reservamos el derecho de admisión, bueno, pedirle que se retire del hotel. No, yo necesito que se quede. ¿Por qué? Porque lo estoy observando. Yo creo que trabaja para alguien y que no es casual que se hospede aquí. Ay, Fanny, vos y esa manía persecutora. Puede ser un soplón enviado por Pisanti, por favor, comprendeme, Enrique. Yo necesito tenerlo cerca. Poder vigilarlo, saber qué hace, con quién se ve. ¿Te das cuenta ahora por qué no quiero que esté cerca de Vera? ¿No, hija? No, hija. ¿Hola? Sí, ¿de parte de quién? Isabel. Hola. Querida, ¿cómo estás? Claro, por supuesto. ¿Cómo no me voy a enterar si despertaron a todo el hotel? Ay, le pido mil disculpas, Fanny. Me descontrolé por completo. No te preocupes. Necesito hablar con usted. Pedirle consejo. ¿Puedo ir a verla ahora? No. Prefiero que nos encontremos lejos del hotel. En una hora. Ah. A ver, un momento. Ah. Bueno. Bueno. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. ¿Quién era? Una amiga. ¿Y la esposa de Pineda? ¿La conocías? ¿Qué tal, Pedro? Yo iba a caminar un rato. Yo iba a la cabaña. ¿Me quiere acompañar? La verdad, pibe, no tengo un buen día hoy, ¿eh? ¿Sabes? Yo tampoco. No sé, pero preferí sacarme la bronca trabajando. ¿Me acompaña? Hey, ¿qué te pasa? Nada. Anoche tuve la triste confirmación de que todos los hombres son iguales. Parece un lugar común, yo lo sé. Pero es así. ¿Lo decís por lo que pasó con Pineda? No pensé que era para tanto. No es para tanto. Lo di para un poquito. No me siento herida por lo que pasó, ni mucho menos. Pero Pineda es un mentiroso. Oh, estás enojadísima, ¿eh? ¿Qué necesidad tenía de ocultarme que era casado? Que a lo mejor no lo hizo con mala intención, ¿eh? Ah, vamos, papá. Paul es un tramposo, se le nota. Mira, me parece que tramposo y todo te interesa mucho, ¿no? ¿Qué me va a interesar? Apenas lo conozco. Hasta me animaría a decir que estás un poco celosa, ¿no? ¿Celosa yo? De Pablo Pineda. Ay, papá, se te ocurre cada cosa.
¿Sabe por qué paré? Porque no podíamos venir con esta cara, Pedro. Mire, mire la cara que tenemos. No hay derecho. Veníamos los dos callados, en silencio, mirando por adentro cuando tendríamos que estar mirando para afuera toda esta maravilla, Pedro. Venga. Baje que el aire nos va a cambiar el ánimo. Venga. Mira lo que es esto. Esta belleza, este lugar, este silencio, no puede estar... No podemos estar hechos dos amargos, Pedro, mire, mire lo que es esto. Pase lo que pase, Pedro. ¿Qué más? Ayer llegó mi ex mujer. Estamos separados, empecé el divorcio, pero... No sé cómo se las ingenia siempre para encontrarme, para seguirme. Ah, y vos ya estás en otra. Sí. O no sé. No... De lo que sí estoy seguro es que con Isabel no hay nada. Hace tiempo que no hay nada. ¿Y ella detrás? Ella detrás me vuelve loco siempre. Bueno, y hablarle claro. ¿Más? No. No hay modo. No hay modo. Ya intenté... No hay modo. Ayer estaba por salir con Vera, ¿se acuerda? La hija de... que le conté. Si hubo, hizo un escándalo, no... Me hizo quedar por el diablo, bueno. Como siempre, va. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Me parece que te tengo mucha envidia. ¿A mí? Y vos estás a tiempo para todo. Yo ya no. La señora Dicio. Llámame Fanny, por favor. Entra, entra. Bueno. Bueno, ya lo saben. Yo soy Isabel Pineda. Te cité aquí porque no quiero que en el hotel piensen que somos amigas. ¿Comprendés, no? Y por favor, tuteame, ¿sí? Bueno. Bravo. Bueno. Te quiero hacer una preguntita. Sí, lo que quieras. ¿Cómo se te ocurrió todo? ¿Por qué me facilitaste tanto las cosas si no nos conocíamos? Bueno, yo conocí a Pablo, que me pareció un muchacho encantador. Hablé por teléfono con vos. Y sentí que era un pecado que estuvieran separados. Por eso. Solo por eso, créeme. No sé, tuve la necesidad de ayudarlos. Pero querés saber una cosa. A mí me importa mucho que la gente sea feliz. Tal vez por eso me metí en política. ¿A dónde vamos? Vamos a un lugar muy hermoso que quiero que conozcas. Y allí vamos a poder charlar tranquilas. No vamos. Cuatro, ocho, doce... Y yo creo que con 20 metros de madera de 6x3, estamos bien. Sí, alcanza para adentro, para afuera. Bueno, para empezar está bien. ¿Y herramientas qué? Herramientas, claro. Anota. Sí. Martillo, serrucho, clavo, tornillo. Un taladro bueno, ¿eh? Pare. Oíme, que esto te va a salir mucha guita, vos, ¿eh? Ah, no debe ser para tanto. A mí lo único que me importa es que esto quede bien, como para vivir acá. No sé. ¿Y qué vas a vivir aquí? Vos sí que tenés suerte, ¿eh? La verdad que te envidio. ¿Por? Por poder hacer lo que quieras en la vida, ¿no? Esto no tiene precio. No, pero yo todavía no tomé ninguna decisión, ¿eh? Así que...
pero podés hacer lo que se te antoje. Usted siempre habla como si nunca hubiera podido elegir nada, ¿no? Anota, anota. Vos anota. 6 metros de madera de 6 pulgadas. Él dice que nuestra convivencia era un infierno, pero no, no lo era y él lo sabe. Solo lo dice ahora porque no sé qué le dio. Está enojado. Claro. Ay, Fanny, yo sé que era un poco posesiva, pero estoy tan cambiada. De verdad, cambié muchísimo y estoy dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de que Pablo vuelva conmigo. ¿Con tus suegros te llevabas bien? Sí, va, nos veíamos de vez en cuando. ¿Sabes lo que yo pienso? Que esta chica con la que Pablo estaba anoche, la conocí en Buenos Aires. Seguro, pero seguro, sí. Y se la trajo acá para que yo no tuviera modo de enterarme, ¿entendés? En un viaje romántico. Imposible. Vera es hija de un matrimonio anterior de mi marido. Está de vacaciones y vive en Brasil. Ah. Sería conveniente averiguar... ¿Sabes lo que se me ocurre? Que como Pablo es adoptado, en cada mujer que conoce, busca a la madre. Si no, se hubiera quedado conmigo, ¿no? Buen día. Hola. Hola. ¿Pablo está? Ahí está. ¡Hola! Hola, Nora. ¿Cómo va? Bien. Le presento Nora, mi vecina. Hola, ¿qué tal? Señor Pedro. ¿Bien? Muy bien. Bueno, traje café, masitas recién hechas. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? ¿Se da cuenta, Pedro, por qué no me quiero ir de acá? Ya. Con vecina como esta, como para irme, ¿no? No seas tan comprador, ¿eh? Porque no soy tan buena como para que esto se te haga una costumbre. ¿Y? ¿Tomaste una decisión? Sí, sí. La voy a arreglar. No. No, mejor dicho, la vamos a arreglar. Pedro me va a ayudar. ¡Qué bien! Cuéntale, cuéntale, Pedro. ¿Entiende de esto? Bueno, sí, algo. Algo. Como algo. No se haga el humilde. La verdad que me gustaría ayudarte, pero creo que no voy a poder. ¿Cómo? Nada, que gracias. Lo estuve pensando y, bueno, pero igual estoy aquí, ¿eh? Te puedo acompañar a buscar los materiales. ¿Crees que vayamos ahora? Sí. Isabel, ¿vos querés saber qué pienso yo? Los padres adoptivos de Pablo le deben haber hablado mucho de la cabaña. ¿Qué cabaña? Pablo tiene una cabaña acá. Se la dejaron los padres, ¿qué? ¿Vos no sabías? No, nunca me dijo nada. La tendría como nido de amor, claro, como él viajaba tanto por negocios. Y yo le creía. Fanny, ¿dónde está? Quiero ir a verlo. No. Estás equivocada. No es así, querida. No es así. La cabaña estaba abandonada, deteriorada. Por favor, no pienses lo que no es, ¿eh? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Yo voy a pedirte, por favor, no seas tan ansiosa, ¿eh? Me comentaron que Pablo está empeñado en arreglarla y que quiere quedarse a vivir aquí. Imagínate. ¿Aquí? Pero está loco, si él tiene toda su vida en Buenos Aires, me tiene a mí. Por eso yo no pienso que haya venido por una mujer. No tengas esa idea fija, querida. Pablo se quiere quedar a vivir aquí porque... No porque haya alguien que le interese. Pablo quiere hurgar en el pasado de sus padres. Y eso no es sano. ¿Entendés vos? No es sano. A él lo guía una especie de obsesión, ¿no? ¿Y Vera? Vera, un flirt. ¿Te parece? Y no es bueno estar obsesionado por el pasado. Además a mí no me gusta la gente que lo rodea. No me gusta.
Y ustedes son una pareja tan linda que me da pena, sinceramente. No me parece justo todo esto. Por eso, Isabel, vos tenés que reconquistarlo y llevártelo. Yo intuyo que aquí no va a tener un buen final. Ay. Pesan los clavos. Bueno, listo. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Me llevas hasta la terminal? Te aseguro que si quiere ir no se va a arrepentir, Pedro. Seguro. Si no lo hago ahora, no lo hago más. ¿Me llevas? Sí. Pedro. ¿Se acuerda que usted una vez en la cabaña me ofreció sus manos? Bueno, yo no sé exactamente qué es lo que le está pasando, pero quiero que sepa que... No sé. Aquí están las mías. Celina. ¡Celina! Sí, señora. Estaba arreglando la ropa blanca. ¿Sol? No sé, no sé. No sé. Nunca sabes nada vos. Sos la única persona con la que puedo hablar y sos tan tonta. Sos la única persona que conoce toda mi vida y sos un idiota. Sí, señora. Señora, tan tonta sos. Que podrías irte de boca en cualquier momento. Tan idiota que podrías arruinarme la vida. Dios mío, ¿qué hago? Señora, por Dios, no se ponga así. ¿Cómo querés que me ponga? ¿Cómo? Hace un mes, 15 días. Yo estaba en mi reino. Y ahora todos me acosan. Tengo miedo. Siento que me persiguen, que no sé qué hacer. Pisanti, Pedro, mi hijo. Ay, no sé qué hacer. Fanny, no, mi vida. No te pongas así. Todo se va a arreglar. Mi amor, querida. Por Dios. Ayúdame, por favor. Sí, mi vida. Ayúdame, apretame, por favor. Sí, Ermita te va a cuidar. Ermita te va a cuidar. Mi amor, sí, como antes. Sí, mi vida. Todo se va a arreglar. Todo se va a arreglar. ¿Como antes? No puedo. No puedo. Como cuando era chica. Sí. No puedo. Ahora mi problema no es un par de zapatos que no podemos comprar. Ahora mi vida está en juego. Y estoy bien. ¡Déjame, estoy bien! No me toques. Para colmo, puse tanta esperanza en averiguar algo con la mujer de Pineda y es una idiota que habla. Y no dice nada. No me sirve para nada, no me sirve. Voy a tener que pensar, voy a tener que inventar algo rápido. Algo rápido, si no se tendrá que ir tal como vino. Señora. Tal como vino. Pero... ¡Cállate! ¡Deja de pensar! No es inteligente, no es inteligente, está mutilada. Y yo le decía, tenés que ser más sutil. Tenés que ser más sutil, chiquita, y no me escuchaba. Sí, señora. Y no me... Y vos, mira, a vos te va la vida en callarte la boca. ¿Entendés? Sí, señora. ¿Entendés? Sí. Y andate, déjame. Tengo miedo.
Bueno, Pedro, fue un gusto conocerlo. Igualmente para mí. Gracias por todo, ¿eh? No, gracias a usted. Pedro, lo paso a buscar más tarde y lo llevo a la terminal. Te espero aquí. Hágame la cuenta, me voy esta noche. ¿Cómo no, señor? Pablo. ¿Qué Pablo? El dueño. Ah, así que esto tiene un dueño. Parece abandonada. Estaba, pero ahora vino Pablo y la va a arreglar. La va a arreglar. Mira vos. ¿Y él es muy amigo tuyo? Sí, amigo mío y de mi mamá. Y de tu papá, me imagino. No, yo no tengo papá. Ah. ¿Y usted qué hace acá? Me perdí. Estaba dando vueltas por el bosque y vine a parar acá. Me llamó la atención la cabaña. Creí que no era de nadie. Pero ahora es de Pablo. Y va a venir a vivir acá. ¡Lucho! Bueno, ¡Lucho! Me tengo que ir. El perro es de Pablo, pero mi mamá se lo está cuidando. Hola. Hola, ¿quién habla? Habla un amigo. Si usted aprecia la vida de Elena, no se vaya. Hay alguien en el pueblo que la quiere mal. Ahora, escúcheme. Hola. 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 La 228, por favor. Gracias, ¿eh? Vera. Vera. Vera, escúchame. Vera, ¿podemos hablar? No, Pablo, no podemos. ¿Pero por qué? Porque no me gusta la gente que usa a los demás. Y porque no me interesa nada de que lo me puedas decir. Escúchame, Vera, Vera. Dije que no, Pablo. No me gustan los farsantes. ¿Qué farsantes? Vera. Hola. Vengo a devolver este pasaje. ¿Algún descuento? Sí, cómo no. 30%. Gracias. Sí, ¿quién es? Le traigo un mensaje de la recepción, señorita Vera. Pase, está abierto. Permiso. ¿Qué haces acá?
te traigo un mensaje. Es mío, pero también es un mensaje, ¿no? No estoy para chistes, Pablo. Y yo tampoco. Me dijiste que era un farsante, así que imagínate. ¿Y no lo sos? Bueno, entonces un cara dura, ¿te gusta más? Y me quedo más tranquilo. Prefiero cara dura a farsante, aunque tampoco estoy de acuerdo. Mira, lo único que quiero es explicarte lo que pasó anoche. No quiero hablar con vos, Pablo. Ni de eso, ni de nada. Andate. No, pará. Andate. Bueno, pará. Pará. Yo entiendo que estás mal. Y con razón. Y con razón. Por eso siento que te debo una explicación. No, no creas. No me debes nada. No, sí. Sí, viniste a buscarme porque habíamos quedado en ir a cenar. Y te encontraste con una persona que es mi ex mujer. No te pregunté quién era y no necesito tus disculpas. No, pero, ¿estamos? No, yo sí necesito que me entiendas. Quiero que sepas que esa mujer miente. Quiero que sepas que hace tiempo que estamos separados y que entre ella y yo no hay absolutamente nada. ¿Eso lo podés entender? ¿En eso me podés creer? Pablo. ¿Qué? Si pensás que tenés que aclararme todo eso, me parece muy bien y te lo agradezco. Bueno, está bien. ¿Y entonces qué? Es una lástima que no me hayas dicho antes que esta mujer existía. Entonces, ¿no me crees? No es eso. ¿Y qué es? Es que yo tardo mucho en perdonar la mentira. Una sonsa. Ni lo miró, con lo bonito que es. Bueno, mi amor, pero no a todo el mundo le gustan los perros. Pero no es un perro cualquiera, es el más lindo que hay. Ah, es el más lindo que hay. Se ve que no le perdonas una, ¿eh? Ya te cayó mal, ¿no? Y claro, vete a preguntar. Pero mira vos, ¿no? Señor, a lavarte las manos. Tocaste al perrito, así que bueno, lavate y te venís a sentar. ¿Qué más te preguntó, mi amor? Mamá. ¿Por qué nunca me hablas de papá? Vení a sentarte, mi amorcito, que se enfría. Elena, Elena, por favor, lo creas o no, me llamaron otra vez. Me amenazaron de nuevo y esta vez te nombraron con todas las letras. Y yo no me voy, ¿entendés? No te voy a dejar sola. Por favor, déjame sola, Pablo. Andate. Entonces seguí pensando que te mentí. No importa si te creo o no. Aunque te creyera, un tipo que permite que su exmujer ande por ahí dejando el ridículo... ¿Pero qué se supone que tendría que haber hecho yo? A ver, decime porque no te entiendo. ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Pegarle? ¿Sacarla a patadas? No. Te equivocaste, porque no soy hombre de hacer esas cosas. Entonces seguí dejándola que te arruine la vida. Me parece admirable. ¿Sabes una cosa? Vera, con vos me equivoqué. ¿Yo qué dije? No, no, para, para. Para porque ahora me toca a mí. Creí que valía la pena, pero con vos no se puede hablar. ¿Qué vale la pena? ¿Pero qué decís? ¿Querés que lo diga más clarito? Sos una necia, Vera. ¿Necia? Sí. ¿Qué es necia? Necia es una persona que tiene la verdad delante de los ojos y no la quiere ver. Eso significa, ¿y querés que te diga más? Sos insoportable, nena. ¿Me hartaste? Vos sos el necio. Y puede ser, pero no tengo más ganas de discutirlo. Al menos con vos. Los viejos pecados.